hay que preservar para difundir. La preservación tiene su impacto realmente en la posibilidad de trascender en el conocimiento de las nuevas generaciones. Lo que puede realmente salvar a los pueblos en todos los sentidos de un destino trágico es la memoria. El celuloide es un objeto que se puede olvidar, se puede quedar perdido en un closet, en un baño, donde sea. Y después de 40, 50, 60, 80 años, esas películas están vivas. El problema está en que ahora vamos a guardar ya no unas cintas, como habíamos hecho durante tantos años, de nitrato, de celulosa, de poliéster, sino unos datos en un pequeño recipiente que en cualquier momento puede traicionarnos, extraviando esos datos, haciéndonos complicadísimo su acceso. Entonces, aún un archivo digital en un año ya está perdiendo, quizás unos bits, pero está perdiendo ya información. El celuloide no lo pierde, el celuloide lo mantiene. Y el cine, a través de las imágenes documentales y a través de sus construcciones de ficción, representan una de las memorias más fuertes, porque el poder de la imagen es innegable.